Cisnero. Hola, muy bien, buenas noches. Aníbal Santiago. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy tenemos mucha cosa, mucha cosa. De entrada, ¿se murió el Azca o no se murió el Azca? ¿Ser o no ser? Al Chapo lo dejaron irse vivo y al Azca lo dejaron irse muerto. Por otro lado, Peña Nieto triunfa en Europa, señores. Sí, Peña Nieto triunfa en Europa. La nueva Jerusalén, ¿tendrá escuela o no tendrá escuela? Por otro lado, Lady Gaga es la única mujer que puede estar en Londres, al mismo tiempo vomitando en Barcelona y al mismo tiempo recibiendo un premio de las manos de Yoko Ono. También tenemos un comercial dentro de la Guerra Sucia donde Obama utiliza a un famoso personaje de Plaza Sésamo para darle en la torre a Rubni. Buenísimo, buenísimo. Tenemos además, estuvieron la Doñinini y Doña Tura en la venta de Rebeca de Alba, con Rebeca de Alba. Y no sé qué pasó, porque Doña Tura no ha llegado. No sé qué pasó, que no sé qué pasó. Por otro lado, tenemos a Cheryl para hablar de dos películas. Así que quédense con nosotros y vamos a comenzar con la cuestión. ¿Murió el Azca, el mero mero de los Zetas, o no murió el Azca? ¿Usted qué opina? Híjole. Miren, ahí está el retrato comparativo que han ofrecido las autoridades para decir, confirmar y avisar que se lo pasaron por el arco del triunfo. Es decir, como dijo nuestro presidente, fue abatido el Azca. Ahora, ahí podría estar dormido. Sí, exacto. Alguien la tomó mientras echaba una siesta. Dormido y un poco pálido, ¿no? Se dice, esto está lleno de opacidad, se dice que el cuerpo de Heriberto Lascano Lascano, el Azca, líder de los Zetas, estaba en una funeraria en Coahuila y entró un contingente y se llevó el cuerpo. Que este cuerpo, los Zetas, piensan velarlo y después darle cristiana sepultura en un cementerio donde tiene una gran propiedad, tienen un mausoleo, lo cual va a ser imposible dado el nivel de alerta que hay en todo el país. Pero fíjense que la teoría y los datos que ofrece la Marina para aseverar esto, entre otras cosas, huellas dactilares y otra información importante, no tiene nada que ver con la ficha que posee la DEA, donde, debido a los datos que ofrece la DEA, pues parecería que son dos personas diferentes. Es decir, la DEA no coincide con los datos que ofrece la Marina. Por ejemplo, mientras que la ficha de la DEA dice que el abatido líder de los Zetas mide 1.76, la Secretaría de Marina indica que mide o medía 1.60. Por ejemplo, según la DEA nació en el 74 y según la Marina en el 75. Y otros datos que hacen que la duda prevalezca y se esté convirtiendo ya en una leyenda. Y la gran captura del gobierno de Calderón, que podría ser la última gran captura del sexenio, se está convirtiendo en una incógnita más. Sí, claro. Eso es lo que sucede. En un incógnito o en una broma o en una tragicomedia. Exactamente, entonces, ¿qué? Pero volvemos a lo mismo, no salen a dar la información, esperan que la gente especule. ¿Por qué no habían dicho lo del cuerpo si ellos ya lo sabían? Ayer, como lo dijimos aquí, lo primero lo pone López Dóriga y hoy lo saca Reforma en su primera plana. Al final de cuentas, los medios les están haciendo la chamba y algunos la hacen bien y otros no. Entonces la gente empieza a especular, pero porque ellos no dan la información. Mira, hay algo. El gobierno de Calderón ha cometido muchos errores en lo que a comunicación se refiere, ¿eh? Y un error más es este, pues también al personal no puede ser. Lo que está, es un pitorreo en las redes sociales, es un pitorreo en la opinión pública este asunto de Lasca. Porque amén de haber sido una captura importante, está convirtiendo en un chiste. Y van a ver los chistes que hay en la red al respecto. Hay muchos antecedentes del por qué ahora, a pesar de que no se lo hubieran robado,
la gente no tiene la certeza de que efectivamente se habla de la persona que se dice que se habla. Porque ya hemos visto cuántas veces que presentan a presuntos culpables que luego resulta que ni son las personas que estaban buscando, ¿no? Lo acabamos de ver recientemente con el supuesto hijo, con el Chapito, por ejemplo. No, y al mismo tiempo uno diría, bueno, ¿cuáles son las medidas de seguridad en los funerales de los narcotraficantes? Es decir, agarran a probablemente el capo más buscado después del Chapo y un comando armado entra, se lo lleva tranquilamente, adiós. Bueno, ¿y qué pasó con el Casino Royal? Bueno, y el gobierno de Nuevo León lo que dice después de la supuesta muerte de Lasca es que el caso del Casino Royal, en el que murieron 52 personas hace cerca de un año, está cerrado. ¿Por qué? Porque ya había 18 detenidos involucrados en esta masacre y el único que faltaba era el Lasca. Entonces lo que dice el gobierno de Nuevo León es, bueno, ya tenemos, digamos, el Lasca murió, no hay nada más que hacer, ahora inicia el proceso judicial de estas 18 personas que podrían irse hasta 50 años de prisión. Bueno, y por otro lado, ¿qué dice este periodista respecto a la guerra del narco, este señor Push, que escribe para el Grupo Milenio? ¿Qué es lo que él hizo? Una serie de declaraciones hoy, escribió en su columna unos números que son aterradores. Él habla de un documento que no es público, al cual él tuvo acceso, en donde se habla de que hubo 92.048 homicidios dolosos del 2006 al 2012, de los cuales únicamente se encontraron sentencias en 679 personas, o sea, dictadas a 679 personas. O sea, es decir, ¿la gente no cree en la justicia mexicana? No, ¿o la justicia mexicana no opera? Lo que está diciendo este documento es que la justicia mexicana opera a su favor y que no necesariamente, aunque se abran averiguaciones previas, realmente se llega a sentenciar a alguien por los casos. Es menos del 1%. Entonces, la conclusión de él en este ejercicio periodístico es que efectivamente la justicia nunca intervino en esta guerra contra el crimen organizado. Es lo que dice Carlos Push, que es periodista del Grupo Milenio. ¡Doña Nini! ¡Tararán, tararán, 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 tararán! Muy buena noche, estoy preocupadísima. ¿Por qué? Porque Doña Tura no sabes lo que armó allá, ¿eh? Allá con Rebeca de Alba. Ella salió de Fratina, todo el mundo se le remolió. A ver, hay una cosa. Estoy de las impactada. Pocas amistades que tengo en el ambiente artístico es Rebeca de Alba. Exacto. No quiero perderla por culpa de ustedes. No, bueno, y yo creo que ya perdimos a Doña Tura porque no ha llegado. Doña Tura me vale gorro, Rebeca de Alba es la que me importa. ¿Y quién nos va a limpiar aquí? A mí no me pasa el trapito, ¿eh? Yo no voy a andar limpiando aquí, por favor. Aquí todos nos acomedimos, ¿eh? Sí. Un día usted, otro día Michelle, otro día Aníbal, otro día Paula, y así empezamos, ¿sí? No, yo creo que mejor rescatamos a Tura. A mí ya me tocaron hasta los mijitorios del baño de hombres. ¡Ay, no! ¡Sí! Pero verlos, porque te encierras a cada rato ahí. No, mira. Por favor. Con Tura. Aníbal siempre sube muy misterioso a la oficina y se roba el papel del baño. Ya me lo caché. Pero bueno, a ver, Doña Tura a mí no me importa si no regresa a trabajar nunca. Es más, ojalá y no vuelva. Ay, ¿de verdad? Ojalá y no vuelva. No, ya sé qué estás diciendo. No. ¿Quién nos va a cantar tan bonito? No, qué bueno, qué bueno. Pero mi amistad con Rebeca de Alba es mucho más importante, así que espero... le voy a hablar a Rebeca de Alba en el programa porque espero que no hayan metido en un problema a ustedes, ¿eh? Pero claro que no. Usted también es buena de intrigosa. Yo he puesto el nombre de México en alto, por favor. Sí, pero el suyo ha puesto en alto. Sus piernas ha puesto en alto. Ay, Horacio. Por favor. ¿Algo más que te haya faltado decir? Escuche esto. Enrique Peña Nieto está triunfando en Europa. Cuéntanos, y ¿cómo, por favor? Así como usted. Exacto. En París. Por supuesto. Así como pues usted en París. Justo en este momento está volando hacia Europa porque empieza su segunda gira internacional, donde visitará Alemania, España, el Reino Unido y después irá a Francia. Estará con los presidentes y primeros ministros de estos países del 12 al 18 de octubre, además en el avión presidencial. Y dice que un periódico francés, Le Figaro, dice que cuando vaya a Francia va a platicar con François Hollande sobre ese casito que tenemos pendiente de Florence Cassés. A ver, ¿qué tan importante es la señora Florence Cassés como para que los presidentes que tienen cosas más importantes que tratar se pongan a debatir sobre esta señora delincuente o no? Y se supone... ¿cuántos mexicanos hay en las cárceles en Estados Unidos metidos en el bote por crímenes que no cometieron? Y yo nunca he escuchado que nuestro presidente vaya y hable con el presidente de Estados Unidos al respecto. Y parecería que es la única ciudadana francesa que esté en alguna cárcel del mundo.
No, y se supone que va allá, ¿no? Para buscar inversiones y hablar de economía y este tipo de cosas. No se entiende por qué habla de este caso. Para eso, bueno. Además, la división de poderes, perdón, el poder judicial es el que se encarga de eso. Ellos son, el por ejemplo, de nuestro país, es el poder ejecutivo que se preocupe de las cosas que verdaderamente nos competen como país con nuestras relaciones con Francia. Que no empañe más este caso, el Fogán Cassé, la relación entre México y Francia, que bastante empañada está desde lo de Puebla y la guerra de los pasteles y todo, fíjense. Desde que se vino a prostituir una francesa llamada Brigitte Aubé, que trabajaba en Siempre el Domingo. Oye, ¿qué? Desde entonces hay problemas, fíjate. No, ya, mira lo que dice Iván Urrutia Segura. Te gané el chiste, fíjate. Dice, además, una pregunta. ¿Quién será el presidente más, güey? ¿Fox o Calderón? A Fox se le escapó el Chapo vivo, pero a Calderón se le escapó el Azca muerto. Ese chiste yo lo dije cuando empezó el programa, ¿eh? Arthur Hernández, díganle a Aníbal que no se robaron el cuerpo de un funeral, sino de la funeraria que sirve como lugar para llevar a cabo las autopsias, ya que en esa zona no hay CEMEFO, no lo estaban velando. ¿Un funeral? ¿Un velorio? ¡No! ¡Una funeraria! ¡Ay, Aníbal, no, ahí en serio! Ahí donde se hacen los funerales, pues. No, Aníbal nunca dijo que estuviera la gente rezando el rosario y que regaron a interrumpir. Nunca dijo eso. También, no ponga palabras en su boca. Ustedes pueden ponerse en la boca lo que quieran, pero no palabras, Aníbal. ¿Eso qué? Exactamente. Santa Ocádiz, Horacito, a mi familia, a mí nos encanta tu programa, pero mi tía Pilar Ocádiz dice que si la doñinini no tiene otra ropa, porque ya parece retrato. Que si le hace falta a ella, le presta una, jajaja. Pero se cambian las joyas, eso sí. Antes que nada, mira, Chas, lo segundo. Esto es maravilloso. Se llama mortaja. Exacto, yo estoy muerta. Esto es un clásico, por favor, acostúmbrense. Pero además, un clásico. ¿Quieren verla al cadáver viviente, caminante de la doña caminando por Palacio de Hierro? Huesito. ¿Cómo le hacemos? Iván Urrutia Segura, el que anda corrigiendo es el que me anda copiando los chistes. ¿Por qué se van más por todo lo que haga y diga USA si ellos también la riegan? Y peor, los datos de la Marina, obvio, son los reales porque él perteneció al ejército. Sí. Lo que nos parece muy, como diría Cedillo, en el marco del sospechosismo, ¿no? ¿Eso quién lo dijo, lo del sospechosismo? No, lo fue de Krill, lo del sospechosismo. En el marco de la filosofía de Santiago Krill, si el que tuvo a la hija con Edith González, bueno, que le salió igualita. Bueno, ese decía Krill, porque Cedillo fue el de los malosos, ¿no? Krill, el del sospechosismo, nos hace entrar en ese asunto del sospechosismo, el que hayan robado de la funeraria el cuerpo cuando era el criminal que tendría que estar exhibido en todos lados. Pero además, ¿no? Es evidente por qué la gente dudamos. O sea, qué bueno que tú estuvieras en el ejército y tengas más fe, pero los ciudadanos de a pie que no formamos parte del ejército no confiamos absolutamente nada, ni en el ejército, ni en las autoridades, ni en ninguna institución actual, porque desafortunadamente hay una desinformación y un mal uso de la información. Todo es oscuro, no está claro y desde luego no sentimos que haya justicia. La gente ha perdido la capacidad de la libertad. Vamos a un corte y regresamos con mucho más para hablar de cine de entrada, porque ya está. ¿Por qué? ¿En saltito de cama? No, pero no puedes venir vestida así, te ves muy prostituta, ¿eh? Bueno, ahorita volvemos, ¡bravo!